está complicadísimo, ¿eh? Pero creo que la vamos a hacer, amigo. Chicos, hacemos un guardadito aquí porque no sabemos cómo nos va a ir aquí, ¿eh? ¡Súbale, súbale, súbale! Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal. Bienvenidos compañeros, sean todos compadres. Espero que me estén escuchando. Se escucha perfecto, compañeros. Estamos con la hermosísima y linda, hermosa, preciosa, compañeros, el Fénix, compadres. Vean ahí, amigos, hermosísima de preciosa tractomula. Hoy traito y mula. Hermosa tractomula. Amigos, les cuento una vaina que me ha pasado. Es un poco rarísima. Ahora que entro por la mañana, hoy, bueno, no de mañana, sí, ya son como las 11, 12, por ahí. Pero entro a Steam y América y Euro desinstalados, man. ¿Qué es lo que pasó, compañero? Estaba cerrado sesión, estaba... no sé qué pasó, amigo, si algo pasó, no sé de verdad si alguien intentó entrar a mi cuenta de Steam... O no sé qué pasó, me dijiste, estaban desinstalados los dos juegos. ¿Será que hay algún fantasma que se levanta por las noches a querer este... ¿Cómo se llama? A querer este... toquetear mis cosas, tío. A ver si todo está bien, el micrófono, perfecto. Ahí estamos, ojalá que se escuche perfecto, ojalá, amigos. Ojalá, compañeros, ojalá. Pero que le voy a bajar un poquito a mi voz, que creo que está pasadita, Ahí estamos. Ahora sí, amigos. Vale, chicos, estamos aquí en el Euro Truck Simulador 1.41. Estamos en la experimental, amigos, en la beta pública que hay. Estamos en finca... ¿Cómo se llamaba esta finca, viejo? Finca... Finca el Floquichón Gamer. Algún youtuber hermoso es el dueño de esta finca. Estamos en el mapa de John Dead, compañeros, en la 1.41. El mapa ha salido ya para la 1.41. Si ustedes quieren adquirir este hermosísimo y precioso mapa, en la descripción tienen toda la información, amigos. Muchísimas gracias a David Julio Martínez por esta hermosura de tractomula, amigos. La hermosísima... El Fénix, amigos, creo que era varón, ¿no? Me dijeron que era macho. Macho. Y tenemos este hermosísimo random, el remolque del señor Ricky Hernández, por si lo quieren adquirir. Trae un montonal de cargas, amigos. Pero un montón, compañero. Vámonos allá, amigos, a ver cómo nos va, amigos. Esta carretera, la finca es un poco complicada, así que nos vamos. Primerita vez que estoy en la... 1.41, A ver, dale, para adelante, loco. A ver cómo salimos de aquí, chicos, porque está un poco complicada esta vaina. Escuchen el motor, escuchen el motor. Le puse ese motor, no sé si de verdad es diferente. Uy, ¿cómo salimos de aquí, viejo? Espérenme, vamos a darle para el otro lado. Creo que por aquí tendríamos que salir, A ver, la 1.41 está un poco diferente que la 1.40, ¿vieron? ¡Cuidado con la... ¡Cuidado! Ahí estamos, amigos. ¿Cómo salimos de aquí, viejo? ¿En serio? Ustedes me dirán, oye, Otu, sal así y así, pero es que ustedes son expertos, viejo. Yo no, compañero. ¿Cómo se sale? ¿Cómo salimos de aquí, viejo? Dale. Oye, amigos, ven mejor el volante. ¿Lo ven, amigos? Se ve mejor, Se ve súper mejor el volante. ¿Lo ven que está más arriba? Eso, ahí me gustó, amigos. Me gustó, compañero. Ah, ya sé cómo salir, amigo. Ya sé. Ya sé cómo salir, compañeros. Y dirán ustedes, ¿cómo vas a salir? Así, amigos. Así vamos a salir. Vean. Vean. Pues si le damos para adelante, vamos a poder dar la vuelta. Vale, ahorita les explico, amigos, y les digo, compañeros, está hermosísima el Fénix,
Está increíble, amigos. Ahí hay, uy, una bolsa ahí, amigos. No vaya a haber un cadáver ahí, compañeros. Un cadáver raro. Ahorita la van a ver a todo esplendor, compadres. ¡Cuidado con el cadáver! Hay un cadáver ahí, amigo. Es un cadáver, pero yo le llamo cadáver. ¡Uy! Está pesado, ¿eh? Está gordo, compañeros. A ver, por favor, que se escuche bien. Espérenme, amigos, un momentito. ¡Vale, chicos! ¡Vámonos, amigos! Si escucha un poco fuerte, discúlpenme, pero tengo que configurar el audio bien, amigos. Vale, creo que aquí vamos a salir, ¿eh? No vaya a ser que la regamos, ¿no? Sí salimos, paisanos. Sí salimos, por favor, sí salimos. A ver, esto es un poco... Dios mío, lindo, ¿cómo salimos de aquí, mamá? A ver, teníamos que salir de retroceso, viejo. Se me olvidó, amigos. Cuidadito con los árboles. Loco, ¿cómo salgo de aquí, Dios mío? A ver, amigos, hoy se ve mejor el volante. Véanlo cómo se ve, ¿eh? Hoy sí se ve increíble, amigos. Hoy sí se ve chulo. Yo creo que aguantan, ¿no? Los cables, ¿no se reventarían? ¿No se reventarían, amigos? Si le damos más. Cuidado con los cables, cuidado. Yo creo que un remolque puede salir con mucho giro, ¿no? O ahí ya estarían rotos los cables, amigos. Díganmelo ustedes. Yo creo que esta vuelta no la puede hacer ningún camión, amigos. Creo que sería muy mal, ¿eh? Esto sería muy, muy mal, amigos. Es que si no, no salgo bien. A ver, yo creo que ahí sí, ¿eh? Porque aguanta. ¡Vale! ¡Perfecto! Allá vamos, amigos, con la hermosísima y preciosa Fénix, compadre. A ver, tenemos un problemita con los retrovisores. Ya saben, están un poquito malos. Pero, a ver cuándo la arregla el señor David Julio Martínez, compañeros. ¡Ay, increíble, primo! Increíble, compañeros. Hermosa, hermosísima. Vale, salimos de la finca. Como les estaba diciendo, hoy sí pueden ya ver un poquito mejor el volante. ¿Ven que está más alto, amigos? Hoy está más altito, compañeros. Tuve que hacer algunas cositas para poder, que lo vieran más ustedes, porque estaba muy, muy acá y no se miraba nada, amigo. Ahora sí se ve mejor, compañero. Hoy sí les va a encantar. Vámonos, amigos, con la hermosísima Fénix para allá, compadres. Vamos para... ¿Dónde es que íbamos, amigos? Espérense que no vamos a matar el caballo, porque ahí sí, la ganamos. Esta finca parece que es de gente de dinero, bien. Aguas. Llevamos barriles de... ¿qué eran? Barriles, barriles inflamables, amigos. 31 toneladas, cuidadito. Se me acaba de apagar. ¿Dónde pegamos, loco? ¿Dónde pegamos? ¿Pero por qué están los tractores aquí? A ver. Sale, por favor, sale. Estamos saliendo. Yo creo que donde pegué fue la llanta del tractor, ¿no? Creo que es en la llanta del tractor, amigos. ¡Cuidado, señor caballo! ¡Uy! Le rozamos la panza al caballo, ¿eh? A ver, nos metemos un poquito más para tener espacio para pasar. Eso está complicado, viejo. Uy, amigos, es que la finca está complicadita y me gusta, ¿eh? Esto me gusta. Barriles inflamables, amigos, 31 toneladas, compañeros. A tope, compadres, que vamos a dejar estos barrilitos cargaditos. Cuidadito, porque estos barriles se pueden explotar, ¿eh? Vale, hoy sí vamos bien, hoy tenemos espacio. Espero que esto no se quede pillado aquí, trabadillo. A ver,
que más hay adelante. ¡Ey! ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio, muñeco? No pasa nada, no pasa nada. Nosotros somos unos expertos. Aquí con un doble remolque no pasa, tío. Escuchen el motor, se escucha increíble, amigo. Vamos bien. Uy, la finca del demonio. Esta finca está bonita, A ver, ¿dónde estamos pegando? No pegamos, no pegamos. Perfecto, Dios mío, lindo. Parece que ese árbol va a tener complicación, ¿Qué pasa aquí, amigos? ¿Qué pasa aquí, compañero? ¡Ey! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Uy, no, 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 no! ¿En serio? ¡Loco! Esa vaina tiene colisión a morir, viejo. Amigos, nunca pensé que iba a suceder esto. Dios mío, lindo. Es que me quiero tirar un poco más para acá, pero... es difícil, A ver, si los arrimamos un poquito más acá, creo que la podríamos hacer, Pero es que esa ramita donde ven ustedes tiene colisión, amigos. Y no es justo. Vean, ahí tiene colisión, ahí tiene colisión, amigos. No es justo, por el amor de Dios, no es justo. ¡Dale! Papito. Ya me estoy enfadando, Me estoy enfadando con ese árbol. ¿Pero por qué no pasa esa ramita? A ver, está bonito lo de los troncos, pero está complicado, viejo, pero se puede. Es que si no, no doy la curva ya, viejo. Miren, es que esta otra parte tiene colisión, amigos. Esta otra parte tiene colisión, Y dirán ustedes, ¿oh, tú qué estás haciendo? Tranquilo, es que esto se viene bien, Ahí está, vamos a abrirlos aquí. ¿Creen que la pasemos, amigos? Yo creo que no, Yo creo que aquí vamos a quedarlos, viejo. ¡No! Es que tiene colisión el maldito tronco. ¡Por amor de Dios! Ahí está, vean, es que... una orillita, viejo. A ver, eso en la vida real, pues es lógico que sería así, viejo. Que todo el árbol, hasta las hojas, tiene colisión, ¿no? Pero... A ver, creo que ahí sí, ¿no? Estamos quedando muy bien. Perfecto, amigos. Perfectísimo. A ver, está complicadísimo, Pero creo que la vamos a hacer, amigo. ¡Dale! ¡Oh, my God! ¡Perfecto! ¡Uy! Por las barbas de Neptuno, amigos. Pasadito. Pasado como todo un rey. ¡Y nos vamos, amigos! ¡Perfecto, compañeros! Gracias a todos por estar aquí conmigo viendo estos hermosos y preciosas vistas colombianas, amigos. A ver, en Colombia hay unas lindas y hermosas fincas, hermosísimas, amigos. Y me gusta muchísimo el sistema de fincas que hacen en Colombia, que nosotros allá le llamamos haciendas, ¿no? Creo que son así, haciendas. Al final la pasamos, viejo. Está complicadita la parte ahí, porque si no te enrollas bien, si no haces bien los quiebres, los pasaría como nos pasó a nosotros, compadre. Vámonos, compañeros. Finca bonita, vean, amigos. Finca bonita, amigos. A ver, en la descripción tienen el enlace para que vayan a contactar con el señor John. Así pues ustedes pueden comprar este hermosísimo mapa. Es un mapa muy barato. Todo mundo se lo puede permitir, compañeros. Aparte que solo están pagando la mano de obra, las
las horas invertidas que se hacen en el mapa y los modelos únicos que tiene el mapa, viejo, porque tiene modelos únicos. Y si ustedes también dicen, Gotu, a mí me gusta mucho ese hermosísimo remolque, pues amigos, les tengo una sorpresa. En la descripción tienen el enlace de Ricky Hernández para que puedan adquirir este hermosísimo remolque, compañero. Y lo pueden usar con cualquier tractomula que ustedes quieran. Vean, los retrovisores están un poquito malos, eso sí me fastidia, digo, porque no puedo ver nada, amigos. Y eso, amigos, sí lo pueden usar con cualquier... Y aparte que tiene un montón, pero un montón de cargas, compañeros. Perdimos un poquito de tiempo ahí, amigos. Perdimos un poquitito de tiempo, compadres. Ay, 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 ahí va el Fénix, amigos. Es increíble, me encanta esta tractomula, amigos. Pensé que los quedábamos, amigos. A ver, llevamos bastante peso, 31 toneladas de puro barriles inflamables, amigos. ¿Dónde me pone la carga? Aquí, barriles inflamables. En la 1.41, amigos, el mapa funciona para 1.41. Me parece que no funciona para 1.40 ya, ¿verdad? El problema es que yo entré y no me funcionó, entonces tuve que cambiar a la 1.41 porque me parece que yo dijo que algo ahí en el Facebook que estaba para la 1.41, entonces digo yo, pues vámonos. ¡Buenas! ¿Y aquí qué vaina? ¿En serio? ¿Por aquí? ¡No! ¡Ya la tenemos, viejo! ¡Ya la tenemos, compañero! Perfecto, amigos. Tranquilo, que podemos. Tranquilo, vea la Fénix, amigos. Está increíble. Pronto, amigos, David va a sacar una nueva actualización para el mod. Y va a quedar increíble, amigos. Va a quedar hermoso. Y creo que lo va a lanzar ya para la 1.41. A ver, chicos, hacemos un guardadito aquí. Porque no sabemos cómo los va a ir aquí, No se quedará, compañeros. Uy, ahí hay otra cosa, más piedras, viejo. No, eso está mal, esto está mal, amigos. Debería de reparar la carretera, por favor. El gobierno no hace nada. Cuidadito con las rocas, amigos. ¿Qué pasó? ¿Por qué te defiendes, loco? A ver, es que llevamos bastante peso. Hay bastante peso aquí, compadre. ¡Cuánta piedra, por Dios! Es enorme la piedra, amigos. Enorme. La carretera está muy mala, eso me encanta, compañeros. Carreteras así, con estos ambientazos, con esta dificultad, que no sea repetitiva una carretera recta, o sea, con muchas curvas, pero que no tenga nada de esto, viejo. Esto es lo que le da un toque lindo a los mapas, Y la persona que hace esto es porque sí, amigos, tiene imaginación y complace a todo el mundo. Hay carreteras que son carreteras normalitas, pero este tipo de carreteras son las que gustan a todos. Y nos vamos, hermosísimo Fénix, a tope, amigos. Uy, ¿qué pasó? Tranquilo, no me agarren las marchas, viejo, vean.
Pues amigos, no entiendo qué es lo que pasó. Les cuento esa historia porque puede hacer que les pase a ustedes. Ojalá Dios quiera que no les pase, viejo. Pero no entiendo por qué me pasó eso, viejo. Los dos juegos desinstalados. Bueno, ahorita mismo solo tengo instalado el Euro Truck Simulator y el América está desinstalado, viejo. No entiendo, pero solo son esos dos juegos, ¿eh? De ahí toditito los que tengo en Steam están instalados, viejo. Solo Euro y América están instalados. Venden instalados, perdón. ¡Ay, Dios mío! Por ahí estaba viendo ya traficazo, compañeros. Puro tráfico, compadres. Nos quedan 18 minutos para llegar a nuestro destino, compañeros. Que está por ahí, chicos. Que está por ahí, amigos. Pues es increíble. ¡Cuidadito, cuidadito! ¿No viene nadie? ¿No viene nadie? Nosotros vamos a la... ¿Por qué es...? ¡Madre de Dios, loco! Se me apagó de nuevo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Es que pesa, viejo. Y para el motor que llevo, yo creo que es que estoy... Estoy muy acostumbrado a andar motores grandes, ¿eh? A la derecha, a la derecha. ¿Viene nadie? ¡No viene nadie! ¡No viene nadie! No veo nada. Hermosura, hermosura. ¡Vamos, papi! ¡A tope! Oh, es impresionante, amigos. Es impresionante. Es impresionante, compañeros. Ahí estamos. Es como que estuviera rebasando esa tractomula siempre en el retrovisor. Ah, mira, ahí sí funciona, viejo. Así, ahí en esa opción, en esa parte sí funciona. La voy a llevar ahí entonces, amigos. Espero que no se vea panturreca. Allá vamos, amigos. ¡No! ¡Le toqué! Es que no sé por qué pasa eso, viejo. No sé por qué pasa. Eso, amigos, vean qué carreteras más bonitas, amigos. Esas carreteras son chulas, ¿eh? Gráficos hermosos se ven, amigos. Pues amigos, ya estamos entrando a la 1.40 oficial. Se viene, se va a lanzar, creo yo, con el DLC de Utah. O si no, con el DLC de... ¿Cuál era el otro? Idaho. Creo que era ese, ¿no? Bueno, pero digo yo para el América. Para el Euro no sé qué vaina van a lanzar, viejo. Es cierto, para el Euro, ¿qué van a lanzar? Ah, van a lanzar el de Rusia, ¿no? ¿Parte de Rusia o no? No, ¿qué era lo que iban a lanzar? Hay un DLC para el mapa, para el Euro, pero no me acuerdo cuál era, amigos. Miren esos acabados, amigos. Vean esos acabados, compañeros. Vean esos acabados, compadres. Es impresionante la Kenmore. La hermosura Kenmore T800. A ver, ¿no será que los cristales necesitan moverlos un poco, viejo, para que funcionen? Supuestamente esto tendría que ir así. Esta carretera está complicadísima, amigos. Vean las curvas. Espero no quedarme. Espero. Ahí va las ricas postobón, amigos. Amigos, estoy dejando de tomar tanta bebida dulce y todas las cosas. Porque al final es malo, viejo. Y antes tomaba muchísimo, amigos. Y la postobón me encanta, la colombiana. Una maravilla. Iba a rebasarle, pero viene un autobús. Vámonos. Y rebasamos, amigos. Vámonos a tope. Cuidado, cuidado. Debe pasar, hombre. Que este va muy lento. Sí.
bueno, yo creo que solo los sábados me voy a estar bebiendo alguna hermosísima postobón, compañeros. Una riquísima, digámoslo así. Riquísima postobonera. Vamos allá. Escuchen cómo ruge este camión, amigos. Escuchen cómo ruge, compañero. Pensé que iba a rebasar, pero veo que no. Veo que no, amigos. Veo que no, compañeros. Uf. La postobón es buena, pero trae mucho dulce, amigos. Trae mucha azúcar. Cuando es la colombiana también. Es que es muy rica, viejo. Todo lo rico es malo, amigos. Yo por eso soy rico y malo. No hablo rico de dinero, porque dinero me hace falta, viejo. Hablo de rico, que yo soy rico, pues. Ustedes me agarran por la calle y, amigos, soy como un dulcerín. ¡A la rea! ¡Tres patines! ¡Vámonos! Vale, nos hace falta poco para llegar. ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahí va el de los pagos. Ese man es el que paga, ¿eh? Ese man lleva dinero. Vean el tráfico cómo va, amigos. Vean el tráfico cómo va, compañeros. Uy, una maravilla, amigos. Y los metemos un rebasito a ver dónde los dan permiso de meterlos, A ver dónde los dan permiso de colarlos. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo siento! Viene gente, no viene nadie, no viene nadie. Vamos, 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 vamos. Podemos llegar, podemos llegar. ¡No, no, no! Aquí lo metemos, amigos. Perfecto. Vean las subidas aquí, amigos. Son subidas enormes, para el multiplayer o no. No se puede utilizar para el multiplayer, ¿verdad? O sea, no valdrá, o sea, ya no, ya en la 1.40 no es que funcionan los mapas, o cómo es que va esa vaina. Uy, no, primo. Lo saqué, creo que sí, creo que sí. Es que no llevo retrovisores, mijo. Vale, amigos, llegando a Santa Bárbara, compañeros. Santa Bárbara. Uy, me recuerda a un sitio, Santa Bárbara. Es que vean, amigos, aquí pone con el F9. Ah, lo de la cámara cero es un rollo, Miren, chat, no está actualmente disponible el chat. Es para cuando se hace multiplayer. Porque... viaje rápido. ¿Este viaje rápido cómo funciona, loco? Aquí no se puede hacer sesión de convoy. No puedes unirte a una sesión de convoy mientras tengas algún mod activado. No se puede, amigos. De momento no se puede. No se puede, compañeros. No se puede. De momento no se puede con mods, A ver cuándo lo activan estos compas. Yo creo que cuando salga oficial... la 1.41 lo van a poner, lo van a activar. Ojalá, estoy esperando eso, amigos. Estoy esperando. Si no, no lo hacen, amigos, la comunidad se va a enfadar muchísimo. Mucho. Y va a bajar el rollo de los de los convoy de ellos, Por poquito. Ah, con lo de la cámara cero. Algunas personas no van a saber en la 1.41 cómo se mueve la cámara cero, amigos. La cámara cero funciona igualmente. Cámara cero, ahí ve, perfecta. ¿Lo vieron, no? Eso es cámara cero. Con el cero, como siempre. Pero, para moverte con el camión,
para ponerlo en otro sitio, necesitas poner control más F9 y así te mueves y el camión se pone en el otro destino donde quieras, como antes que le dabas al F9 y lo colocabas donde querías. Ahora no, es control F9. Así es la vaina, amigos. Control F9. De momento eso es lo que yo averigüé para poderme menear. Llegamos. ¿Dónde es que estábamos? ¿Dónde es esta vaina? Aquí es Barbosa. Bienvenidos a Barbosa, compañeros. Entregar nuestra carguita hermosa. Barbosiena, Barbosota, Barboso, Barbachivo. Vale, vamos a la derecha. Perfecto. Gracias a Dios no venía nadie, porque me salí mucho. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¿Qué le pasa? Se desapareció. Vale, la empresa de nosotros al final, amigos. Al final, compañeros. Pues eso, les explico un poquito. Espero que le agarren el rollo, porque yo a veces me equivoco, le doy F9. Y no, y es control F9 para colocar el camión después que le deja la... Primero le das a la cámara 0, luego al control F9. Para poder colocar el camión donde tú desees colocarlo. Vale, llegamos a nuestra empresa, amigos. Hermosísima, compañeros. Vean qué maravilla, qué maravilla. Llegamos con el combustible. O sea, sí, era combustible, ¿no? Inflamable decía ahí, pero no sé qué vaina de mierda. ¿Dónde está el hipo? Aquí. Es hermosa, ¿eh? Esta tractomula es hermosísima, amigos. A ver, ¿dónde colocamos esta vaina? ¿La colocamos ahí? Porque ¿cuánto tiempo tenemos? Sí, no, la colocamos ahí. Perfecto, compañeros. Vámonos, vámonos, vámonos. Miren qué bonita, amigos. Vean qué bonita se ve. ¡Ay, no! Es aquí, loco. ¡Ay, yo pensé que esto era ahí adentro! ¡No! ¡La regamos, tío! ¡La regamos! Bien, vamos a colocarlos bien. Ahí, perfecto. Amigos, si no me sigues en el canal secundario, te invito a que si quieres ver videojuegos diferentes, amigos, que te suscribas, que vayas a visitar mi segundo canal secundario de Ondu22, se llama, amigos. Espero les gusten los videos que vamos a estar subiendo por ahí. Ahí les voy a traer juegos diferentes, amigos. Les voy a traer ¿cómo se llamaba ese? Perfecto. ¿Cómo se llamaba ese juego? Vamos a traer muchos videojuegos ahí en el canal secundario, amigos. Espero les guste, compañeros. Gracias a David Julio Martínez por esta maravilla de mod. Solo nos hace falta, David, arreglar los retrovisores. Bueno, nos hace falta, no, te hace falta, porque yo estaba ahí durmiendo. Él es el que se encarga, amigos, de desarmar este camión y volverlo a armar, amigos. Muchas gracias a él, David Julio Martínez. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a Ricky Hernández por este hermosísimo remolque. Lo pueden comprar, ya saben, abajo. Y muchas gracias al señor John Teat, amigos, por este hermosísimo mapa, compadres. Ya pronto se viene, amigos, aquí la línea, amigos. El alto de la línea, porque parece que ha sido remasterizado o arreglado un montón, ¿eh? No sé qué más cosas ha arreglado por aquí el señor John Teat, que ya lo averiguaremos, amigos. Muchas gracias a todos, cuídense, un limpio y hermoso fin de semana para todos. Chao, compañeros, los espero allá en el canal de Ondu22, hay nuevos videos ahí. Ayer subimos uno de caravanas, choques enormes. Cuídense, bye bye, compadres.